Buenas tardes a todos y todos. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes, Ingeniero. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenido nuevamente. Vamos a darle continuidad a este curso. La ocasión pasada estuvimos trabajando con la función es buscar H, donde veo que algunos han mandado sus avances y han logrado resolver la situación que se había planteado. Voy a compartirles para efecto de poder revisar el detalle, permítanme. Bueno, hago un resumen. Hemos venido tocando las funciones de buscar, donde hemos venido conociendo la función buscar, luego conocimos la función buscar H y ahora vamos a conocer la función buscar V, que probablemente quizás por años y por mucho tiempo fue la fórmula más efectiva para buscar valores. Pero las funciones buscar tienen una serie de desventajas o de limitantes. Por ejemplo, una de las series de las limitantes es que, digamos, por ejemplo, para la función buscar, tienen que estar ordenados de menor a mayor o de mayor a mayor, o mayor a menor el tema de los datos para, o de la columna de los criterios para poder encontrar un resultado. A la vez, debe estar ubicado el criterio en la primera columna, o sea, en la columna inicial, como para poder hacer una búsqueda hacia la derecha de los datos. Y por último, tienen una desventaja de que, por ejemplo, si tenemos varios datos con el mismo criterio, va a tomar o va a mostrar el primero que encuentre. Si buscamos, por decirles algo, las ventas que realizó Ana Isabel, por ejemplo, en el mes de enero y febrero, y lo buscamos por código de empleado, la primera fila que encuentre con ese código va a arrojar la venta del mes de enero, por decirles algo. Pero si está el mismo código en la misma empleada, en este caso Ana Isabel, la venta de marzo o de febrero no la va a poder encontrar porque ya encontró un dato en todo el universo que le hemos dado. Entonces es una de las desventajas que no permite buscar más de uno o datos repetidos, ¿verdad? O sea, en temas de código. Ya aproximadamente el día de mañana o pasado mañana vamos a estar aprendiendo eso, a poder encontrar, a poder utilizar función buscar V. No la función buscar V, sino que a poder buscar con otra función, que se llama filtrar la función, poder encontrar datos repetidos. Cuando me refiero a datos repetidos es que tengamos el mismo código de empleado, pero con diferentes resultados, por ejemplo, niveles de venta en diferentes meses. Y en el caso de la función de buscar, no permite, ¿verdad? Arroja el primer dato que encuentre en la tabla universal, en la tabla que le hemos dado como universo. Entonces, en la última sesión habíamos visto de que teníamos la función buscar H y les ponía el reto de poder encontrar, digamos, tenemos esta tabla de como la información de una planilla donde tenemos datos, digamos, datos principales de las diferentes, en su momento lo que manejamos para un grupo de nicho o de personas. Y la idea es que solamente con digitar o en todo caso, apoyado con validación de datos, colocar su número de DUI nos brinde toda la información que se presenta en estos campos, ¿verdad? Este es su nombre, apellido, profesión, edad, etcétera, etcétera. Antes de irnos, la semana pasada, si ustedes se recuerdan, me daba un problemita que no todos los datos me corrían. Por ejemplo, acá estoy colocando el primer DUI.
Y si ustedes notan también, no está ordenado de mayor a menor, sino que así como han venido siendo digitados, así se está colocando la información. Acá estoy colocando el segundo dato y me corre de manera, por ejemplo, es el 2345, hace referencia a este de acá, vean, quiero ver, 7891, 2345. Sí, y va corriendo cada uno de los datos. Solo estoy notando algo que no me está arrojando la información que necesito. Sí, entonces colocando esta información, vamos a proceder a ordenarlos de mayor a menor para que se pueda cumplir el requisito que les mencionaba. Me voy a ordenar personalizado. Le voy a poner por DUI y lo ordeno de esta forma, ¿verdad? Vamos a corroborar si los datos están correctos. Miren, Diana. Entonces le comentaba de que con la función buscar H podemos también aprovecharla para poder utilizar para buscar datos, ¿verdad? La única, perdón, la función buscar, la única diferencia es que hay que tener cuidado con el ordenamiento de los datos y en todo caso, lo que se pretende buscar, ¿verdad? Entonces, el día de ahora vamos a ver la función buscar V. La función buscar V quizás es como una evolución a la función buscar porque me permite, de una forma más certera poder encontrar y quizás la única restricción que tiene es que siempre la columna de criterio debe estar al inicio, para que comience a buscar de izquierda hacia derecha. Y pues, como les decía, no permite, ¿verdad? No permite encontrar valores duplicados si en dado caso, digamos, lo buscáramos por algún código y tuviera ese resultado, el código tuviera varios resultados como las ventas mensuales, por ejemplo. En este caso, la sintaxis viene dada por un valor a buscar. Sí, como siempre, lo que es el criterio. Luego, la matriz donde vamos a buscar este criterio, o el rango, mejor dicho, donde la columna inicial debe de ser donde se encuentra el criterio. Posteriormente a eso, le vamos a indicar de ese rango, por ejemplo, si hacemos una cuadrícula, ¿verdad? Si hacemos una cuadrícula, encontramos que ese rango tiene n cantidad de filas con n cantidad de columnas. Entonces, sobre ese rango que estamos tratando de encontrar información, tendríamos, por ejemplo, la columna 1, 2, 3, hasta, y así sucesivamente la fila 1. Fila 2 y fila 3. Entonces le indicamos el número de columna, pero del rango que hemos creado, ¿verdad? Que hemos creado un rango del 1 a n columnas de lo que hemos seleccionado. Por ejemplo, aquí le puedo poner que necesito el valor que aparezca en la columna 13. Y acá donde dice ordenado, podemos trabajar con valores de 1 y de 0. De preferencia, déjenlo en blanco. Sí, déjenlo en blanco o con el valor de 0. ¿Qué es lo que me indica 1 y 0? Me indica que el 1 viene dado por un valor aproximado y el 0 viene dado por un valor exacto a buscar, ¿verdad? Exacto a buscar. ¿Qué es lo que no,
Bien, les comentaba de que con la función buscar V es la que vamos a encontrar o la que vamos a utilizar para poder encontrar datos en una base de datos, ¿verdad? Y la sintaxis habíamos hablado que viene dada por el criterio, ¿verdad? El criterio luego viene dado por el rango. En el rango que construimos, tenemos digamos, si seleccionamos un rango de 10 celdas, por decirles algo, eso se va a sobre ese rango se va a numerar la cantidad de columnas versus la cantidad de filas. Y al momento de elegir la columna, va a ser sobre el rango que hemos seleccionado. También les mencionaba de que el valor aquí que menciona ordenado viene dado por 1 o por 0. O de preferencia hay que dejarlo en blanco, ¿verdad? Hay que dejarlo en blanco en el aspecto de que 1 significa que va a encontrar un valor aproximado. Probablemente podría encontrar, digamos, si estamos buscando un nombre, por decirles algo, estamos buscando a Alfonso, podría arrojar entre Alfonso, Alonso, Alberto, por decirles algo, porque está buscando valores similares. Pero si le dejamos el valor cero o le dejamos en blanco, va a buscar específicamente el nombre de Alfonso. Entonces, con esa parte yo recomiendo que lo trabajemos y lo dejemos en blanco. Entonces, quizás para que se comprenda mejor, vamos a trabajar un ejercicio, la misma tabla que venimos trabajando, y vamos a crear, digamos, tenemos la base de datos, donde tenemos los códigos. ¿Ahora me escuchan? Voy a quitar un momento la cámara. Licenciado, ¿Sí? se escucha cortado. Se sigue cortando. Va, yo creo que fue el micrófono. ¿Ahorita me escuchan bien? ¿Me logran escuchar bien? Sí. Ahora. Sí. Ok. Yo creo que porque me había alejado el micrófono porque tengo audífonos. Bien, entonces les decía que tenemos la misma base de datos donde tenemos un Cardex, por ejemplo, su código, ¿verdad? Su descripción, cuántos bultos tenemos en el momento, el precio unitario y como una configuración cuando este producto es almacenado en bodega. Aquí es necesario destacar de que no viene dado por un ordenamiento, ¿sí? Lo que voy a hacer ahorita es depurar los códigos para ver si en realidad existen códigos repetidos. Lo voy a ordenar acá, he hecho una copia de los códigos. Y como ustedes pueden ver, no hay códigos repetidos, pero el cuadro solo nos está pidiendo cuatro códigos, ¿verdad? Entonces, voy a agarrar los primeros cuatro que tenga esta tabla de acá y lo voy a copiar como datos. Me siguen retroalimentando con el sonido, por favor, por cualquier cosa. Entonces, para aplicar la función buscar V, en algunos va a ser consulta V y para otros va a ser buscar V, dependiendo de la versión que tengamos de Excel. Acá me aparece la opción buscar V, me pide el criterio. El criterio va a ser el código que tengo acá. Si ustedes notan, ya me aparece aquí un resultado. Como este código lo vamos a arrastrar hacia la derecha, sí, lo vamos a correr hacia la derecha, voy a dejar fija la columna, para que cuando baje, digamos, brinque de fila en fila. La matriz que vamos a buscar tiene que ser a donde vamos a encontrar
el resultado que necesitamos, pero oigan bien. La primera fila acá o la primera columna comienza con el correlativo. Licenciado. ¿Sí? ¿Sí? Licenciado. Dígame. Se sigue escuchando cortado. Tendría que repetirlo todo. ¿Y ahora? Tendría que repetirlo porque no se escucha. ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Hijo Ahorita sí. por ahora sí. Sí se Que a escucha, medida pero va, llega un punto que se escucha cortado. ajá, a medida que va hablando, se va perdiendo y se empieza a escuchar más. Sí, como está, creo que está fallando mucho el tema del internet. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner en mute acá. Una consulta. ¿Sí? Y a la hora de subir la clase a YouTube, siempre queda igual, así entrecortado. Yo digo que no, porque lo que está pasando es que el viaje del sonido, o sea, la transferencia del sonido por la banda del internet es lo que se está cortando, pero aquí mi computadora está captando la parte del sonido. Voy a continuar y cualquier cosa, como les digo, me retroalimenta. Por eso he quitado la cámara para ver si no es con esto. Entonces les decía que acá he tomado cuatro códigos, así al azar, ¿verdad? Porque no voy a crear toda la tabla, sino que voy a crear una parte. Invoco la función buscar V y en el valor a buscar voy a colocar el criterio que tengo en la tabla resumen. Acá voy a colocar como referencia absoluta la columna C, para que se pueda mover, digamos que cuando lo arrastre a la derecha, no haya problemas de que se brinque de columna en columna, porque lo que necesito nada más es que brinque de fila en fila. La matriz que voy a seleccionar va a ser desde el código hasta el bulto portarimas. Le voy a poner F4 para que cuando lo arrastre no haya problema. Y no se me vaya a correr el rango, ¿verdad? Pero revisemos algo, revisemos algo. Si ustedes notan, la tabla comienza con el número de filas del documento. Entonces, si yo comienzo a seleccionar el rango desde la columna B, la fórmula no me va a correr porque el requisito es que la columna donde se encuentra el criterio debe de quedar como primera columna. Acá la primera columna es el C8 y es donde yo estoy buscando el criterio. Es decir, aquí estoy buscando el código. Sobre este rango, sobre el rango de la columna C8 hasta la I17, se han creado siete columnas. ¿Sí? Acá pueden ver, les he dejado un correlativo. Y lo que me interesa es capturar la información de la columna 2. Entonces, aquí donde dice indicador, le voy a poner 2. Y acá donde dice rango, le voy a poner 0. Sí, le voy a poner 0. Y si ustedes notan, me va dando como resultado la descripción. Producto 3. Al darle a aceptar, me está diciendo que este código ha capturado la descripción del producto 3, o sea, es decir, producto 3 en sí. No sé si se logró escuchar la explicación.
Hola, hola. No se entiende nada, licenciado. ¿No se escuchó nada? Hola, hola. No se entiende nada. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me logran escuchar? Ahorita sí. Ahorita Bien. Se logró por lo menos ver, digamos, la sintaxis. Digamos, acá coloco el rango. Acá coloco el número de columnas que necesito capturar según el rango. Y acá, digamos, le coloco cero para que me busque específicamente el dato que le estoy colocando como criterio. Voy a intentar meterme desde el celular, permítame. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Hola, hola. Hola, Justin. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Hola, Justin. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Vale, gracias. Ya me Sí. metí el. Ok. Vamos a ver rápido acá. ¿No se escucha doble eco?
No. Bien. Bueno, entonces les decía que tenemos el criterio a buscar, ¿verdad? Que es C24, que acá tenemos el código que vamos a buscar. Tenemos la matriz a donde vamos a buscar ese dato, donde la principal característica viene dada de que el código esté en la primera fila a buscar. Entonces, del rango que selecciono, la principal característica debe de ser de que ya no lo escuchamos otra vez. ¿Ahora sí me escuchan? Ahorita sí. ¿Y ahorita me escuchan? ¿Ahorita me escuchan? Sí. Sí, ahorita sí. Perfecto. Entonces, les decía que sobre ese rango se crean X cantidad de columnas y eso me hace a mí elegir qué. Voy a elegir la columna 2 porque es el resultado que necesito para poder encontrar la descripción del código 0143. Entonces, repito, ¿verdad? Repito porque estamos teniendo problemas técnicos. Coloco el criterio, que es lo que quiero buscar en esta tabla resumen. Selecciono el rango. Sobre ese rango se ha creado N cantidad de columnas. En esta tabla se han creado 7 columnas. Y de esas 7 columnas, me interesa conocer ahorita la información de la columna 2. ¿Le coloco un rango de 0 o sencillamente lo dejo en blanco para que busque un dato exacto para poder encontrar la información? Le doy a aceptar y me está brindando, si ustedes notan, la descripción de este código. Para encontrar el precio unitario y los bultos por tarima, basta que me vaya a la barra de fórmulas, o sea, lo puedo arrastrar a la derecha, pero me va, yo aquí quiero que tenga un formato de contabilidad, como ustedes pueden notar aquí arriba. Entonces, no lo voy a arrastrar porque va a perder ese formato. Entonces, me voy a la barra de fórmulas, le doy control C, luego le doy doble clic acá y le doy control V y lo copio, ¿verdad? Pero en esta ocasión no me interesa la columna 2, sino que me interesa la columna 3. Entonces, en vez de 2, coloco 3 y ya me está dando, perdón, necesitaría la columna 4, perdón, necesitaría la columna 4. Entonces, me está dando este valor que tengo acá, como columna 4. Aplico lo mismo para bultos por tarima, pero en esta ocasión necesito la columna 7 y coloco este valor. Y ahora sí lo puedo arrastrar hacia abajo porque tengo absoluto la columna, de tal manera que el criterio va a ir brincando en fila, pero no en columna. Y lo arrastro. Y ya puedo tener una búsqueda en base a un solo código. Si ustedes notan, me va a estar dando hasta, por lo menos aquí me está dando 3 datos principales. En todo caso, con este código podría llamar toda la tabla. Siempre y cuando la tenga como una base de datos. ¿Ahora sí me he logrado explicar con esto? Bien, vi por ahí que me estaban cayendo unos mensajes, no sé si eran suyos, creo que los solo eran regañaditas. Entonces, si podemos practicar eso ahorita, hagámoslo. Acá vi que estaban mandando, ¿verdad? Ya, por ejemplo, Fer ya agarró la sintaxis, al igual que Susi. Y, no sé, para el resto del equipo, tratemos de trabajar esta, ¿cómo decirles? Este ejercicio y aprovechemos para hacer la consulta, ¿verdad? Yo el día de mañana
vamos a hacer un repaso de esto para compensar el problema técnico. Pero ahorita podemos avanzar con este ejercicio para los que están practicando. Creo que la cámara no afecta mucho. Me tuve que conectar con los datos y con el internet para poder apaciguar un poco el sonido, el problema de sonido, de audio. ¿Todo bien con esto? ¿Tiene alguna pregunta, Rafa? No sé si ahora sí se logró comprender. Sí, Keila, disculpa que no he podido escuchar a la clase, solo he estado viendo. Ah, ok. Jenny, ¿todo bien? Yo igual, no lo escuché bien, pero sí he puesto atención. ¿Pero no se escuchó bien porque estaba cortado? Se escuchaba bastante cortado. Ok. Bien, ¿preguntas hasta acá? Bueno, entonces resumo, ¿verdad? En sí, la función buscar V va a aplicar el valor a buscar, el rango donde voy a trabajar toda la información y la columna que me interesa que se forma de este rango durante la búsqueda. Como les digo, la única desventaja es, por ejemplo, vean, voy a poner acá el código 143 repetido. Acá me va a dar error porque ya eliminé el 41, ¿verdad? Pero si ustedes ven, como ya en la primera fila me encontró que el código 143 es el producto 3, él se queda con ese resultado, ya no encuentra más, ya no termina buscando más. Entonces, si acá tenemos el código 143, dos veces, ¿verdad? Pero como una descripción distinta, el buscar V nunca lo va a encontrar. Para eso hay que utilizar una función que se llama filtro para que me permita crear búsquedas y que me arroje todos los resultados que se encuentren repetidos, ¿verdad? Vamos a trabajar este otro ejercicio que tenemos acá, que es para poder crear un carnet. Acá tengo la información de la base de datos, donde este carnet va a comenzar a correr en función del número de carnet, esto que está marcado aquí en amarillo. O sea, aquí puedo crear una validación de datos. Me voy a datos, me voy a validación y en lista genero la información de la validación de datos. Una vez ahí ya tengo la información que voy a utilizar para esta validación de datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo puedo ver, ¿verdad? Aquí tengo el dato, tengo estos datos, y lo que necesito es encontrar la información, por ejemplo, su número de lista. Lo voy a trabajar de la siguiente forma, le voy a poner buscar V, el valor a buscar va a ser el número de carnet, lo voy a dejar absoluto, ya que ese mismo valor va a servir para todas las siguientes casillas. La matriz que voy a buscar va a ser desde la C38 hasta la H42.
le doy F4. Y sobre este rango se han creado 6 columnas. Como aquí me interesa el dato que está en la columna 2 sobre este rango, le voy a poner 2. Y acá le voy a poner 0. Entonces tengo el criterio, en dónde vaya a buscar este criterio. Y sobre ese rango, ¿qué columna me interesa? Que por el momento lo que me interesa es el número de lista. Si ustedes ven, acá me está arrojando que este es el grupo, el número de lista 0, grupo 01-3, es decir, AM1066 está encontrando este valor de acá. Y le doy a aceptar. ¿Se ha logrado ver esta parte? En parte sí. ¿Se ha logrado ver? Sí. Sí. ¿Preguntas hasta acá? Hola, creo que podría volver a explicar, por favor. Claro. Les comentaba de que vamos a tratar de crear un carnet donde acá he creado. Digamos que el dato con lo que vamos a comenzar a buscar la información es por medio del número de carnet. Para esto me fui a validación de datos y creé una lista, ¿verdad? Creé una lista desde la celda C39 hasta la celda C42 y con esto ya tengo como los datos que voy a necesitar para buscar Uber. Luego en la sintaxis coloco el valor a buscar. El valor que necesito poner como criterio va a ser el número de carnet, o sea, es decir, lo que se encuentra en la celda D53, lo dejo absoluto porque cuando relacione esto con las diferentes celdas o casillas, va a ser siempre el mismo dato a buscar y el rango sería de la C38 a la H42. Ese rango que tengo acá crea 7 filas o 7 columnas y para este dato necesito seleccionar la columna 2 para que me arroje su número de lista. Acá pueden ver que me está arrojando el número de lista según la sintaxis que le estoy colocando en este momento. ¿Lo han logrado ver? Sí, ingeniero. Bien, entonces, como vean bien, en la sintaxis, el rango se va a mantener, el criterio se va a mantener, lo único que va a ir cambiando es la columna. Entonces voy a irme a la barra de fórmulas, le doy copiar, doble clic en nombre. Y como el nombre se encuentra en el first name, en la columna E, sería en todo caso la columna número 3. Me está arrojando Agustín Antonio. Lo mismo aplicaría para el apellido. Sería la columna 4. Solamente estoy cambiando el número de columna porque, como le repito, el criterio y el rango se está manteniendo. La fecha de vencimiento sería
en la columna 6. Y el número de celular sería la columna 5. Incluso si ustedes pueden notar, no es necesario llevar un orden de columnas, sino que puede ir trabajando de manera independiente. Entonces acá tenemos digámoslo, un carnet donde solo con cambiar el número de carnet me cambia la información y lo hemos codificado con o lo hemos resuelto con la función buscar V. ¿Me he logrado o se ha logrado transmitir el mensaje? Hola, creo que podría volver a explicar, por favor. Claro. Les comentaba de que vamos a tratar de crear un carnet donde acá he creado, digamos que el dato con lo que vamos a comenzar a buscar la información es por medio del número de carnet. Para esto, me fui a validación de datos y creé una lista, ¿verdad? Creé una lista desde la celda C39 hasta la celda C42. Y con esto ya tengo como los datos que voy a necesitar para buscar V. Luego, en la sintaxis, coloco el valor a buscar. El valor que necesito poner como criterio va a ser el número de carnet, o sea, es decir, lo que se encuentra en la celda D53. Lo dejo absoluto porque cuando relacione esto con las diferentes celdas o casillas, va a ser siempre el mismo dato a buscar. Y el rango sería de la C38 a la H42. Ese rango que tengo acá crea 7 filas o 7 columnas y para este dato necesito seleccionar la columna 2 para que me arroje su número de lista. Acá pueden ver que me está arrojando el número de lista según la sintaxis que le estoy colocando en este momento. ¿Lo han logrado ver? Sí, ingeniero. Bien, entonces, como vean bien, en la sintaxis, el rango se va a mantener, el criterio se va a mantener, lo único que va a ir cambiando es la columna. Entonces voy a irme a la barra de fórmulas, le doy copiar, doble clic en nombre. Y como el nombre se encuentra en el first name, en la columna E, sería en todo caso la columna número 3. Me está arrojando Agustín Antonio. Lo mismo aplicaría para el apellido. Sería la columna 4. Solamente estoy cambiando el número de columna porque, como les repito, el criterio y el rango se está manteniendo. La fecha de vencimiento sería en la columna 6. Y el número de celular sería la columna 5. Incluso si ustedes pueden notar, no es necesario llevar un orden de columnas, sino que puede ir trabajando de manera independiente. Entonces acá tenemos, digámoslo, un carnet donde solo con cambiar el número de carnet me cambia la información y lo hemos codificado con o lo hemos resuelto con la función buscar V. ¿Me he logrado o se ha logrado transmitir el mensaje? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, si me están escuchando, entonces practiquemos lo que tengamos que practicar.
Practiquemos esta parte. Muy bien, Fer. ¿Quién más? Bueno, vean, vamos a, para que en su momento se pueda comprender mejor esta función, acá tengo un ejercicio donde está bastante completo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una combinación de funciones, como por ejemplo validación, la función sumar sí, que ya la aprendimos en los clases anteriores. Entonces vamos a leer la información. Hay que digitar el nombre del cliente en el formulario número 1. El formulario número 1, quiero ver, no lo tiene relacionado. Acá le vamos a poner, le vamos a agregar, vean, le vamos a agregar aquí el dato nombre, ¿verdad? El nombre. Por ejemplo, vamos a poner el nombre, buenas tardes, Pedro López. Sí, acá lo tengo. Luego me pide que identifique el formulario número 1, si el titular del documento es contribuyente o no, ¿verdad? Y si se le retiene IVA. Ustedes sabrán que cuando somos contribuyentes, nos solicitan un documento fiscal y cuando trabajamos para empresas grandes, o sea, que nosotros como pequeños trabajamos para empresas grandes, nos retienen IVA, ¿verdad? Acá tengo una tabla de parametrización donde los datos, si es contribuyente, le voy a poner sí, y si no lo es, pues le voy a poner no, ¿verdad? Para evitar la digitación, como siempre les he dicho que hay que evitar la parte de la digitación, voy a elegir la validación de datos, le voy a poner longitud del texto, le voy a poner, perdón, lista, y voy a seleccionar esta parametrización que se encuentra acá. Le voy a dar a aceptar y de igual forma voy a hacer para esta opción de aquí. Y genero esta parte. Entonces acá, por ejemplo, puedo elegir si es contribuyente o no lo es. O dejarlo, bueno, puedo dejarlo en blanco. Como estoy en la calle, todo el mundo me saluda. Luego le doy sí o no para la misma parte de acá, ¿verdad? Lo vamos a ir dejando ahorita sí y aquí como sí, para retener IVA, no, ¿verdad? Entonces luego me piden que con la función buscar V cree la consulta que se encuentra acá. ¿Qué me está pidiendo esa consulta? Que solo con digitar estos datos, porque estos son datos que vamos a digitar, ¿verdad? El código y la cantidad. Entonces, con el código y la cantidad, necesito crear la consulta para que aparezca acá la descripción. ¿De dónde voy a tomar la descripción? La voy a tomar de esta tabla que tengo aquí como una tabla de base de datos, ¿verdad? Voy con la función buscar V. Le pongo el criterio. ¿A dónde voy a buscar el valor? Lo voy a buscar a esta tabla. En este rango que estoy creando, se han creado tres columnas. Y a mí me interesa capturar la columna de la descripción. Le voy a dar F4. La columna de descripción es la 2. Y aquí lo dejo en blanco o lo dejo en 0. Y le doy aceptar. Y ya logré capturar
digamos que es, digito el código y me va a colocar la, la descripción. Esto más que todo para asegurarme que si el código que he digitado acá me parezca una tabla paralela para ver en realidad si la descripción está correcta, ¿verdad? O sea, como para asegurarme de que el código que digité sea exactamente el producto que quiero. Replico esto como dato, no como fórmula. Y lo que necesito es el precio, ¿verdad? Ahorita ya no sería columna 2, sino que sería columna 3. Arrastro y ya tendría ese resultado que se encuentra acá. Con esto he creado la consulta por medio de un buscar V. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo funciona esto? Esto que está acá es el formulario que solo va a ver el usuario. Ingresa los datos de la persona a quien le va a facturar, si es contribuyente o no, si se le retiene IVA o no. Acá lo pueden ver. Luego digita, aquí porque ya lo teníamos digitado, ¿verdad? Digita la cantidad, el código y la cantidad que está comprando. Y para darle una, digamos, una seguridad al vendedor o a la persona que está digitando, pues se le crea una consulta paralela para que pueda ver la descripción, de tal manera que el código tenga relación con la descripción. Y acá lo hemos creado con la consulta, con la función buscar V. No sé si me he logrado explicar hasta acá. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, yo. Dime, Gaby. En los formularios número 1, donde dice nombre, contribuyente y retener IVA, ¿ese dato de dónde lo sacó? Ok, en el caso del nombre, Gaby, agregáselo porque no va. O sea, se me escapó ponerle ahí el campo para el nombre. Sí. Ok, y el de contribuyente y retener IVA, ¿lo vas a crear con una validación de datos, con una lista, y lo vas a venir a capturar acá, mira? O sea que acá tenemos la información de sí o no y el espacio en blanco, que es esto de aquí. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí, Gaby? Sí, y la de retener IVA. Con lo mismo, solo le vas a poner sí o no, o sea, va al mismo rango. El mismo rango. Ah, lo mismo. De ¿y del nombre? ¿De dónde lo sacó? ¿O se lo puso? Ajá, digitado. Ah, chido, gracias. ¿Alguien más? Una consulta. Dígame. De la consulta 1, en la descripción, sí, sí, abajo, ¿de dónde tomó el dato? ¿Dónde dice producto? Esa fórmula. ¿Este dato? Sí. Vaya, esto lo... Ah, ok. Ok. Les decía, este lo he creado con una buscar V. Lo que pasa, Fer, es que, digamos, yo les he estado tratando de crear un pensamiento de crear en una hoja un formulario, que sería, en todo caso, este que tenemos acá. Este que está acá, ¿verdad? En otra hoja, crear como la base de datos. O sea que toda esta información que tenemos aquí, en el formulario, se va a venir a depositar en la base de datos. Cuando ustedes ya estén en un nivel avanzado, van a poder crear formularios con macros. Y de acá de la base de datos, vamos a sacar consultas, reportes, y todo lo que tú querrás, ¿verdad? Gráficas, consultas, reportes y todo lo demás. Pero al formulario, como solo te está pidiendo código, que digites, o sea, el formulario solo te pide que digites el nombre, que especifique si es contribuyente y se le retiene IVA y que digite los códigos que vamos a facturar, ¿verdad? Y la cantidad. Entonces, para poder poner la consulta, ¿por qué le pongo la consulta a la par? Porque vos puedes acordarte del código. Mira, yo quiero vender el jugo de uva, por decir algo, pero no me acuerdo del código. Probá con el código 0007 y si aquí te aparece jugo de uva, es que el código está bien digitado, porque solo estás digitando el código. Y aquí estás corroborando que el código hace referencia al producto que tú quieres facturar. No sé si me explico por dónde va la utilidad. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora, tu pregunta es, ¿de dónde lo saqué? Aquí ocupé una función buscar V, donde relaciono el código que han digitado acá
¿Y a dónde lo va a ir a buscar? Lo va a ir a buscar a esta tabla, que esta tabla de acá es otra hoja que yo le llamo parametrización, donde ahí metes, la palabra parametrizar significa registrar las principales características de un producto, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales características? Su código, su descripción, su precio, su área, su volumen, sus dimensiones de la caja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, okay, esto lo venías a jalar de esta tabla y aplicas una sencilla buscar V. Sí, es que el valor buscado no había visto de dónde lo había tomado. Lo demás sí. Perfecto. Ajá. Entonces, el de acá del formulario. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Vean, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, con esta información lo que pretendo es que la fórmula, que la factura o el documento a entregar se llene con la información que estamos creando aquí. Entonces aquí lo vamos a ver mañana porque primero ya pasó el tiempo y segundo para que evitemos estos problemas técnicos de ahora. Acá solo se va a venir a depositar la información. Por ejemplo, aquí la cantidad, nada más vinculo la cantidad de aquí hasta acá. El código, vinculo el código de aquí acá hasta acá. Una de dos, ¿verdad? Con el mismo código, con la función buscar V, puedo mandar a buscar nuevamente a la tabla parametrización, o jalo estos datos que están acá. Y luego vamos a hacer algunos artificios, ¿verdad? Si acá le pusimos contribuyente, que acá me ponga factura o crédito fiscal. Si es contribuyente, que deje CCF, o sea, comprobante de crédito fiscal. Y si no es contribuyente, que solo le ponga factura. Esto vamos a ocupar un sí, anidado. Y así vamos a ocupar para el IVA y el IVA retenido para que podamos aplicar varias funciones de las que hemos venido aprendiendo en una sola aplicación. Si ustedes pueden trabajarlo, trabájenlo. Si no, pues lo vemos el día de mañana y hacemos el repaso total de la función buscar V. ¿Preguntas hasta acá? No, de mi parte no. Muy bien, ¿el resto del equipo? Bueno, entonces, las disculpas del caso, me tuve que venir aquí a la acera de la casa porque está fallando el internet. Mañana vamos a dar un preámbulo más de la función buscar V, pero si ustedes ponen un poquito de atención, se van a dar cuenta de que no es muy complicada. Y vamos a resolver ese ejercicio de la factura, como les menciono. Vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz tarde. Gracias. Igualmente. Feliz tarde.